Bienvenidos un día más a este cine virtual. Como ya sabéis, soy Macarena Aguilar y hoy os traigo un estreno rápido, para más o menos rápido, de glúteo. Para que probemos la banda Glute Bump que os enseñé en otro vídeo, el unboxing de que lo había comprado y tanto me había gustado. ¡Estamos con ganas! Porque yo tengo muchas ganas. Pues venga, arrancamos con fuerza. Nada, chicos y chicas, os lo voy a explicar. Voy a hacer 10 ejercicios, pero os lo voy a tomar en biseries, 5 biseries. ¿Vale? Y lo vamos a hacer 2 veces. Para que no sea tan largo, como son más ejercicios, yo os voy enseñando las bandas que utilizo y demás. Para que podáis trabajar en casa, ya que estamos un poco confinados, pues poder seguir haciendo algo en nuestra casa. Lo importante es darle un estímulo nuevo al músculo. Que no se acostumbre siempre a lo mismo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a empezar con el primer ejercicio, familia. Yo, como siempre, mi agua, toalla y os lo voy a ir explicando, la vamos a hacer. Me voy a poner la ancha, ¿vale? La glute bump ancha en los muslos. Quien no tenga la glute bump, cualquiera de las que tenga, ¿eh? Que valen todas. Yo es que estas son las que más me gustan. Y el primero va a ser sentadilla sumo. ¿Estamos? Las piernas más abiertas de lo normal, la sentadilla y puntera hacia afuera. Vamos a hacer 15. ¡Venga! No me pongáis excusas que vamos a empezar. Pues 3, 2, 1, a por ello. 1. Aprieta a subir. Tensión. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Genial, volvemos a nuestro sitio y el segundo ejercicio van a ser pasito para el lado. Vamos a hacer 12. Estamos 6 a un lado y 6 a otro. Venga. Pero no pasito, eso lo vemos todo. Sentadilla y vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Muy bien, muy bien. Nada, nos esperamos unos segunditos y vamos con la segunda vuelta. Van a ser 2 veces por cada ejercicio. Rapidito para enseñarlo, para que os acostumbréis, que las bandas son muy buenas, de verdad. Estimula un montón el músculo, incluso para si vas a entrenar en el gimnasio. Nos acordamos del primero, ¿verdad? La tenemos siempre en tensión, que se note, que pique. Piernas más abiertas, puntera hacia afuera y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, volvemos y pasitos para los lados en tensión y sentadilla. Para ponernos más abajo que pica más, ¿vale? Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Os explico los otros dos. Nos vamos al suelo y aquí yo me voy a poner la banda más estrechita encima de la huesa para darle todavía más intensidad de ejercicio, más tensión al músculo. Nos la ponemos
y hace más fuerza. Vamos a hacer elevación de pelvis. ¿Todos sabéis lo que es? Todos. Elevación de pelvis normal y elevación de pelvis abriendo arriba. 15 de cada uno. ¿Estamos? Venga, empezamos con el primero. Venga, 5 segundos y arrancamos. 5, 4, 3, 2, vamos, venga. 1, aguanta arriba y aprieta. 2, 3, 4, 5, aprieta el glúteo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, aprieta y nota la tensión. Arriba aguantamos, bajamos lento y subimos rápido. Venga, el segundo ejercicio. Igual, solamente que arriba, abrimos y cerramos las piernas. ¿Vamos a ello? Venga, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, descansamos un poquillo, 10-15 segundos y nos vamos a ver primero. En la abertura se nota bastante cuando tenemos las bandas fuertes. Hacemos mucha más fuerza. Y ya que no podemos utilizar máquinas en el gimnasio, ahora mismo, pues, como he dicho antes, estimulamos para que el músculo no se adapte a lo normal. ¿Estamos? ¡Venga! Se nos va a poner redondito, redondito. Tanto los chicos como chicas, ¿eh? Todos tenemos que aprender. Pues nos vamos ahora mismo con el primero. Elevación de pelvis normal. 3, 2, 1, arriba y aprieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Genial. Vamos con el segundo. Cuando subamos, abrimos y cerramos. 3, 2, 1. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con glúteos. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, muy bien. Descansamos y el segundo descansar y explico lo siguiente. Ay, me quito la coma y no puedo hacer. Nos dejamos la coma puesta en los muslos. Ay. Y ya, como siempre os digo, brazos estirados o quien quiera, los codos. Yo os lo he dicho que utilizo los codos. Me es más cómodo. Vale, pues vamos a hacer abertura lateral. ¿Vale? Vamos, 12 con cada pierna. Y patada de muslo. 12 con cada pierna también. Piernas para arriba, aguantando, apretando. Como siempre os lo digo. Hay que apretar el glúteo, conexión, mente, músculo. Pues venga, 12 con cada pierna. Empezamos con lateral. Sí. En 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Cambio de pierna, vamos. Yeah. Así como esto, no me digáis que no es fácil, que
Venga, 5 segundos y empezamos. Si queréis me pongo aquí, ¿vale? Muy fácil. A ver, tú grita a cabo. Pero que hagáis tensión, que se note. Es lo más importante. Pues nos vamos. He dicho 15. Perdón, 15. Venga, vámonos. 3, 2, los pies juntos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Boca abajo, piernas tiradas, 12 con cada pierna. Vamos, la puntera para adentro. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, ¿vale? Cambio de pierna. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 y 2. Vale, descansáis 10 segundillos y volvemos con el primero. Nos acordamos, abertura, vamos, 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 que nos quedan solo 2 ejercicios después de este y hemos acabado. Más rápido no podemos ser, ¿eh? De verdad, no hay menos. Venga, vamos, vámonos, vámonos, como me gusta. Entreno rápido y efectivo. Venga, cóngate con energía, que nos hace mucha falta a todos con lo que nos quieren. Venga, puesto, 3, 2, 1, 1. 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 12 con cada pierna también. Y el último.
nos vamos a poner la goma en los talones. Vamos a hacerlo pero seguido, para no tener que cambiarnos la goma. Y así va a ser mucho más fácil para todos. Boca abajo. Tenemos que tener tensión en las piernas. Con la goma y aprieta el glúteo y sube las piernas. ¿Vale? Este vamos a hacer 15. Y para no tener que cambiarlo, empezamos con uno y luego nos vamos con otro. Y va a ser mucho más fácil para todos. Pues venga, vámonos con el primero. Ya os lo he dicho, la media luna, lo hacemos una vez, descansamos 5 segundos y lo hacemos otra vez. Pues ya estamos preparados, ready, ready. Vamos, media luna, 12 con cada pierna. Arrancamos ya. 1, 2, 3.
que no tenga mucho tiempo. Con esto va bien, ¿vale? Pero hay que darle intensidad. Hay que no se acostumbre, como siempre lo digo, del cuerpo a lo mismo. Algo nuevo. Hay que darle su estímulo, por favor. Que le dé cuatro vueltas, que me comente. Que me comente, porque le voy a dar uno mucho más tarde. ¡Vamos! ¡Empezamos! Ya lo acordáis, 15. 3, 2, 1, para arriba. 1, 2, 3, aprieta. 4, 5, 6, 7, 8, 9,